solo pagar impuestos. Sí. ¿Qué tipo de impuestos viene a cancelar? Bueno, los de rutina, que son la basura y impuestos territoriales o ¿cómo se llama? O bienes inmuebles, que es lo mismo. ¿Verdad? Y hay que aprovechar desde enero para salir de eso de una vez. Bueno, claro que uno lo aprovecha, viene a pagar. Yo solo yo vengo una vez al año a pagar, pago hoy todo y hasta el otro año vengo. A pagar impuestos. Bueno, ¿y aprovecha qué? ¿Para pagar qué impuestos? Cuéntenos. Los municipales, basura y eso. ¿Y aprovechar que todos los del año? Sí. ¿Te gusta ser muy puntual en esos pagos? Claro que sí. ¿Y se esperaba encontrarse con esas filas acá? Jamás, pero de ahí hay que hacerlo. Principalmente, o sea, vengo a pagar los impuestos de mi hermana, que es más mayor que yo, entonces yo le hice el favor a ella, venir a pagarlos. Sacar un toquecito de tiempo para ¿sí? ¿Impuestos? También a pagar. ¿Qué tipo de impuestos vienen? La basura, el cementerio. Estando al día totalmente. Sí. ¿Y qué le parece encontrarse con estas filas? Ya lo esperaba. ¿Ya las esperaba? Sí. Sí. Bueno, es común cuando la muni se cierra y se vuelve a abrir, ¿verdad? Sí. A pagar el impuesto de la... Es que yo vivo en una casilla, la casa no es mía, pero desde que yo vivo ahí, porque tiene un hijo mío, entonces yo pago un impuesto ahí de poquillo, ¿verdad? Y lo de la basura. Nada más eso. ¿Y aprovecha enero para venir a hacer los trámites? Sí, es que me tocaba desde el primero, yo vine y estaba cerrado, entonces hasta hoy puedo venir. Ayer no, porque me sentía mal, entonces sí vine.